Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Muy agradecida. Gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro territorio y que nos ven a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. Ahí tienen. Podemos entrar y ver. Miren, en ese recuadro rojo ustedes se suscriben y la transmisión comienza a salir en vivo. Agradezco a toda la gente. Hemos ido creciendo todos los días un poco más. También la audiencia, agradecemos. Un saludo especial a la gente que nos ve a esta hora de la mañana en los Estados Unidos y que nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias a la gente que está en Canadá, la gente que está en México, la gente que está en países latinoamericanos y que nos reporta la sintonía, la aplicación. Les agradezco, particularmente la comunidad dominicana en los Estados Unidos. La verdad es que ha sido, digamos que una base importante en la transmisión de este programa desde que surgió. El otro día me escribían algunos, siempre ponen sus comentarios en vivo. Muchísimas gracias, estamos atentos a eso. Bueno, hoy vamos a tratar diversos temas. Hemos escogido hablar de un tema que tiene que ver con una situación de actualidad a nivel internacional. En México, que es el único país de América Latina que participó en esa investigación, se han descubierto que aproximadamente 15.000 teléfonos fueron intervenidos por un programa malicioso que se llama Pegasus. Ese programa, que es una tecnología de una empresa israelí, el primer país que lo compró fue México, o sea que fue como ahí anidándose con él. Es un programa que con el tiempo ha sido más capacitado en espiar las comunicaciones de los teléfonos celulares a los que aborda sin que se dé cuenta la persona que tiene ese teléfono. Al principio, digamos en el año 2018-2019, cuando se conoció de su existencia, los reportes decían que las personas que eran maliciosamente intervenidas recibían un enlace y que en ese enlace usted le tocaba pensando que era una noticia y que de ese modo vigilaban sus comunicaciones. Nosotros en el país tenemos una larga historia de espiar comunicaciones. Los que fisgonean los teléfonos es como un negocio, y de hecho muchas comunicaciones se sabe y se dice como un negocio, que hay oficinas que trabajan con esos materiales y dice, ah, no, y hasta se ha llegado a publicar. Recordemos, por ejemplo, hay un diputado que se dijo en un momento determinado, se reveló una comunicación, se comunicó con otro diputado y dice, le vamos a prender fuego al Congreso, que era un decir, y esa comunicación salió y él estaba hablando por un teléfono y no fue el que lo dio, ni la persona que recibía. ¿Qué significa eso? Que estaba intervenido. Entonces, la mayor parte de la gente sabe o tiene conciencia de esa intervención cuando se trata de funcionarios públicos, se trata de actores políticos, se trata de fiscales, jueces, miembros de la judicatura y también periodistas. Entonces ha sido como una manera. Aquí hubo un caso donde se reveló, hay varios, desde aquel caso cuando le intervinieron los teléfonos a la dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano, que ahora son la mayoría del PRM, hasta el caso en que a algunas empresas se le intervino su teléfono con fines de competitivos, es decir, usted vende jalao, entonces el otro que también vende jalao interviene en sus comunicaciones y sabe cuánto jalao usted está haciendo, quién es que le suple el azúcar, dónde usted compra la caña, cómo lo distribuye, cuál es la ruta que usted va a seguir. Y entonces, ah, no, le corto el agua y la luz, voy y digo, ah, bueno, mira, ese se lo vendieron en 20, pues yo le ofrezco 24. Y entonces me vende la materia prima a mí. O sea, le pongo el ejemplo de jalao, por ser el más sencillo, pero estamos hablando, obviamente, de bienes de mayor costo. Pero lo que hace Pegasus es mucho más que eso. Pegasus es un sistema que hace que se sepa dónde está la persona de manera continua. Le enciende el micrófono y la cámara sin alertarle a la persona que ambos dispositivos están encendidos, apela y va a todo lo que tengas, vulnera todo, porque ¿qué es lo que pasa con las? Y es algo que lo ha explicado Amnistía Internacional, que ha hecho este estudio, y es que hasta ahora la mayor parte de, digamos que cuando se espía o se interviene, cuando se penetra en las comunicaciones, es en este lazo que va de un teléfono a otro. O sea, ahí tienen, y entonces los programas cifrados, por ejemplo, ofrecen la garantía, y diga, ah, bueno, dice, este programa es cifrado y solo el que lo recibe lo puede leer.
pero lo que hace Pegasus es que está en el receptor o en el que manda y lee todo lo que tiene, incluyendo aquellos programas que la gente cree que son seguros. Yo siempre escuchaba a fiscales decir, aquí no existe nada seguro, cuando la gente usa programas como Telegram, que se ha demostrado que es mucho más vulnerable, Signal, que lo recomienda, pero si está infectado tampoco está en nada, o el cifrado de WhatsApp. Entonces es una lectura y es una penetración de manera permanente. En el caso mexicano es muy ilustrativo. En México dos de los periodistas que fueron que tenían el sistema fueron asesinados con posterioridad. Entonces la prensa y los defensores de derechos humanos tienen que tener la garantía de los gobiernos de que pueden trabajar en libertad. Es una, digamos que es algo consustancial al ejercicio digno, o sea, usted trabajando tiene que trabajar con un sentido de libertad, y si infringes la ley te enfrentas a un juicio, pero sabemos que generalmente, sobre todo los periodistas que hacen investigaciones periodísticas, trabajan con detalles que el poder no quiere que se sepa. Y eso, en definitiva, y la gente tiene que entenderlo, es para beneficio de la gente, porque cuando están hostigando a un periodista, no es al periodista, es al derecho que tiene usted a enterarse de lo que ese periodista documenta. Entonces, mucha gente, por ejemplo, hasta en instituciones, si usted descubre un proceso donde se benefician, siempre las mismas empresas en una institución pública, el periodista hace esa revelación. El periodista no es que va a llevar una empresa siguiente para ir a una licitación más abierta y con mayor decoro y con mayores garantías. No, son los empresarios. Entonces yo digo siempre que si los empresarios dominicanos, los empresarios de todas partes y la gente que tiene negocios supiera, es mejor trabajar en un estado de plena garantía. De garantía para el ejercicio, en cuanto esas garantías al final favorecen el establecimiento de normas y reglas claras. Entonces, este es un tema muy importante, el tema de Pegasus. Nosotros no llegamos a un Pegasus en la Procuraduría General de la República, pero se instalaron programas, sobre todo al personal que trabaja en el Ministerio Público, o se hizo uso de ciertas posibilidades de las que hoy queremos hablar. Y para eso hemos invitado a un especialista en las medidas de coerción. En la medida de coerción, en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, ese será algo que está escrito, consta. Hay varios elementos. Usted tiene la cárcel de la Victoria, usted tiene un cheque de 34 millones, usted tiene otros elementos, usted tiene el acoso sexual, usted tiene. Pero el área digital, del fraude digital dentro del Ministerio Público, no tiene precedentes, porque nunca se ha documentado de tal modo en una institución del Estado. Y en este caso, en una de las más delicadas, porque garante de los derechos fundamentales, persigue al que lo lesiona. ¿Cómo puede ser que te lesione tus derechos aquel que eventualmente tú tendrías que ir a poner una querella? Como me dijeron a mí, o le dijeron a la persona que suministró una carta que nos envió la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos respondió a una pregunta que yo hice a propósito del caso Miriam Germán, de una persona que supuestamente era perseguida en los Estados Unidos. Pregunté mediante un cuestionario a la Embajada de Estados Unidos, su Departamento de Comunicación, si esa persona realmente estaba siendo investigada en los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos dijo que no, en un documento escrito. Solo que ese documento también llegó a mano de otra periodista, y esa periodista la compartió con personal de la Procuraduría General de la República. A ratito andaba la comunicación alterada en todas partes. En todas partes. La embajada tuvo que precisar y tuvo que aclarar eso. Bueno, en mi cuenta, aquí, se llama desmonte de un montaje, el que quiera verlo. Desmonte de un montaje. Entonces, eso lo que hace al fin es que conculca la posibilidad de decir algo serio, de tú decir, bueno, porque hasta con eso. Eso, claro, lo retiraron de inmediato. Y yo recibí a esa periodista desde la Procuraduría, le escribieron una carta que la invitaban a que se querellara ante la policía, ante el departamento del DICAT, que se querelle, y ante el Ministerio Público. ¡Qué chulo! O sea, ¿te vas a querellar ante quién? Al final iba donde al mismo Ministerio Público que cogió y hizo todo eso. O sea, no había que ser un especialista para saber que los caminos a investigar era la ruta que había seguido la comunicación entregada por esa periodista a miembros del Ministerio Público. No había que ser teórico de la NASA. Eso estaba claro. La información mía nunca se había compartido, y esa periodista la compartió de ese modo, por un gesto de confianza. Ah, dame, bueno, y se fue, y de repente ese mismo documento en materia original con su nombre, el de ella, no el mío, pero borrado el nombre de ella y puesto el mío, aparecía en todos los chats de WhatsApp. Eso es una cosa bestial, porque eso es que tú dices, óyeme, no hay
como que no, se rompe todo, porque tú no tienes garantía. La garantía que tú tienes es, como decían los viejos antes, la garantía de las palabras. Dicen, nosotros somos personas de palabra. Bueno, tú tienes la garantía de que un estamento estatal actúe con ciertas reglas, que respete esas reglas. Cuando violenta esas reglas, eso es horrible para los derechos ciudadanos, para el respeto a los derechos fundamentales, para el ejercicio de la prensa. En el caso mexicano, yo quiero presentarles, y eso lo haré después, lo que hoy comparte una joven periodista investigadora que fue hackeada, que ya se sabe que fue hackeada con el sistema Pegasus. Pero antes, me voy a ir a la pausa. Vamos a hablar de lo local, del sistema, de lo que aparece en el expediente Medusa en materia de vulneración digital, para conocer cuáles son esos programas y cómo operaron con este especialista que hemos invitado en el día de hoy. Así que nos vamos a una pausa brevísima y cuando regrese estoy conversando sobre eso. Si usted está en México y tiene algún comentario, puede hacerlo en nuestro chat. Luego lo comparto.